Carnitería Asito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Asito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Asito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942-89-2649. Son Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942-04-2433. Compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira, Paseo de Julio Aceur en Torrelavega. Más información: www.boulevardaltamira.es. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabreiroa, recarga 100% natural. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Cien megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a 1000. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia. Llama ahora y llévate la fibra gratis hasta 2022 con 3 meses de Netflix de regalo. Que no te paren, ponte a 1000. Adamo. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria.
Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. Buenas noches, bienvenidos a Cantabria Televisión, bienvenidos a Ronda Deportiva, como cada lunes por la noche. Estamos aquí pues para dar visibilidad, para dar voz al deporte de Cantabria principalmente. Déjenme recordarles que si se les hace muy tarde, si tienen que dejar de vernos por algún motivo, pues nada, el programa, todos los programas quedan subidos pues a nuestras redes sociales, a Cantabria Televisión, lo mismo en el canal de YouTube que en el canal de Facebook, así que lo pueden ver tantas veces como quieran, o si no nos acaban de ver, por el motivo que sea, pues pueden continuar viéndolo el día que les apetezca. Bien, hoy es un día para hablar de rallies y, como ya sabrán de sobra, tenemos a una supercampeona, una campeona de Europa que ha hecho historia, es Sara Fernández, campeona de Europa de copilotos de rally, la primera mujer en la historia que lo consigue y es cántabra y viene acompañada pues, con su pareja de baile, con el piloto, con el Fren Llarena, que ha sido subcampeón de Europa, ¿eh? Ella campeona de Europa de copilotos y Efren subcampeón de Europa de rallies, así que vamos a hablar un rato con ellos porque es un honor tenerlos esta noche aquí con nosotros. Luego nos vamos a ir, como siempre, a hablar de básquet y esta vez nos va a visitar el entrenador del grupo Alega, David Mangas, que esta semana no ha habido liga por el parón de las ventanas FIBA, pero vamos a hacer una valoración, nos va a hacer una valoración de lo que ha sido este primer tramo de la temporada, estos 7 partidos que llevan con 5 victorias y 2 derrotas. Y luego nos vamos a ir a la parte del fútbol, vamos a hablar con Raúl Jiménez, que nos va a hablar de esos rivales de los equipos cántabros en Copa del Rey. Recuerden que mañana el Cayón juega frente al Huesca y que el miércoles el Solares juega frente al Español, los dos en Copa del Rey. Rulo nos va a hablar de ello y además nos va a hablar de los líderes de las principales ligas de Europa, de las 5 grandes ligas de Europa. Y luego vamos a pasar a hablar de nuestros equipos cántabros a nivel nacional, como es el Racing de Santander y el Laredo, Rayo Cantabria, Cayón y Tropezón en Segunda Ref, que por cierto, otra jornada que exceptuando el Rayo Cantabria pues no ha sido brillante. Para todo ello vamos a tener en tertulia hoy una tertulia de mucho nivel, ¿eh? Va a estar el propio Raúl Jiménez, va a estar Coral González, ya saben que tenemos debilidad por Coral, ¿eh? También va a estar Dani Vázquez, periodista, y va a estar Juanjo Martínez de las Cuevas, un grande de la comunicación de esta región. Así que si me acompañan, aquí y ahora comienza Ronda Deportiva. Sara, buenas noches. Hola, muy buenas. Y Efren. Hola, muy buenas. Vaya día, ¿eh? Lluvioso, ¿no? Oye, está de tramo. ¿Cuántas veces os ha tocado un tramo en estas circunstancias? Pues bueno, lamentablemente bastantes, porque yo creo que nadie disfruta corriendo así. Al final es todo un caos, patina mucho, hay agua planning, hay mucho más posibilidad de tener un accidente, así que yo creo que ningún piloto, ningún copiloto disfruta corriendo así. ¿Tú tampoco? No, y eso que aquí en Cantabria estamos muy acostumbrados, ¿no?, a este tipo de clima y de encontrarnos así las carreteras, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te lo estás jugando todo, más vale que haya grip y que esté seco que no estas circunstancias. Oye, en estos 9 días que hace que habéis pues logrado ese hito histórico, ¿cuántas veces habéis oído la palabra enhorabuena y cuántas veces habéis dado las gracias? Estaréis ya cansados. Bueno, por fortuna, pues una pila de días. Estamos contentos de la repercusión que ha tenido y bueno, sobre todo pues de que todos nuestros sponsors se vean en la televisión, se vean en los medios y eso al final es todo muy positivo para nosotros y para nuestro equipo. Sara,
¿Sois conscientes, sobre todo tú, ya que han pasado 9 días, de que habéis hecho historia? ¿Hasta dónde habéis llegado? Sí, yo creo que al principio era todo bastante abrumador, ¿no? Fue ganar allí en España, encima con muchísima gente, con todos los aficionados, sponsors que estaban allí. Y sí que al principio me ha costado hacerme la idea, ¿no? De creérmelo, pero ahora que ya van pasando los días y ya me he ido dando cuenta de que hemos conseguido algo muy grande, ¿no? Y que al final un título europeo es algo que se dice pronto, pero que cuesta mucho. Y al final ha sido un título que yo creo que viene, ¿no?, en compensación de todos los años en los que hemos estado trabajando. Claro, es que ahora estáis en todos los medios de comunicación, lleváis 9 días donde ha sido un boom, lo decíamos, a nivel nacional, a nivel internacional, pero tú también, pero eres más joven, llevas un poco menos de tiempo, pero tú, Sara, en el mundo de los rallies ya eras muy conocida, llevas más de 15 años, si no me equivoco, en este mundo, con lo cual, por constancia, por sacrificio, por trabajo, no ha sido, esto no es casualidad, esto es el trabajo de muchos años. Sí, desde luego, al final son 15 años que llevo, bueno, 16 años ya en esta profesión y de hecho han sido muchos años de mucho trabajo, mucha perseverancia, de estar ahí siempre, incluso cuando las cosas van mal, ¿no? Porque hay temporadas que todo va genial, que las cosas salen, pero luego hay otros años pues, que son más difíciles, que siempre hay algún golpe, alguna salida de cartera, cosas que dificultan, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que estar ahí, o sea, hay que trabajar y esto no es nada fácil. Yo he sacrificado muchas cosas en mi vida, ¿no?, para poder estar aquí. Efraín, he oído que estuvisteis a punto de no ir a Canarias. Sí, la verdad que teníamos un presupuesto para toda la temporada, súper, súper, súper ajustado con lo mínimo, y tuvimos un golpe en la carrera en el Rally de Fafe, en Portugal. Al final, bueno, pues como es lógico, hubo unos daños, hubo un rescate del coche, hubo unos gastos que no esperábamos, y al final, pues, la última carrera estaba absolutamente imposible para nosotros, no teníamos cero presupuesto, así que nada, pedimos ayuda y bueno, la gente se volcó con nosotros y al final pudimos ir a Canarias. Ya estar allí era un logro y bueno, pues una vez que estábamos allí, pues había que devolver todo el esfuerzo que habían hecho nuestros patrocinadores y la gente que nos había apoyado en, pues, dando el 100%, y ya se demostró que desde el primer momento salimos a tope intentando hacer un rally bueno. Entre otros colaboradores ha tenido un papel importante el gobierno de Cantabria. Mario Iglesias viene de vez en cuando por aquí a visitarnos también, una vez al mes más o menos, y el ayuntamiento de Camargo, ¿no? Han sido fundamentales, ¿eh? Sí, la verdad que Cantabria ya es el segundo año que está con nosotros, que nos apoya, especialmente vicepresidencia y la sección de deportes, y bueno, estamos súper contentos. En la última carrera nos apoyó también el ayuntamiento de Camargo a través de Sara, y bueno, súper contentos. Al final, cada apoyo que podamos tener, pues siempre nos viene bien, y más en una situación tan extrema como esa, tan límite, que al final era o lo tenemos o no vamos, ¿no? No podemos luchar por ese campeonato que estábamos intentando conseguir. Sara, ¿qué me cuentas de tu compañero de baile? Bueno, pues qué decir de él, ¿no? Las personas que no lo conocen, pues es una persona muy trabajadora, ¿no? Que a pesar de su juventud, pues lleva mucho tiempo en las carreras. Él empezó en el karting desde que era un niño, entonces, pues bueno, tiene esa experiencia, ¿no? Que ahora, pues es donde se nota, ¿no? Pues es una persona, pues, muy trabajadora. Luego es un piloto muy resolutivo, o sea, sabe salir de cualquier situación. Y yo, pues, tengo total confianza en él, ¿no? Y al final de eso se trata, ¿no? De tener confianza el uno en el otro, y yo creo que por eso hacemos un buen equipo. ¿Cuándo os dais cuenta que podéis de verdad pelear por ese campeonato de copilotos, de pilotos? Ya lo teníais en mente, eso lo sé. Ibais a por todas, ibais a ganar, pero ¿en qué momento decís, ostras, sí, lo tenemos ahí? Bueno, nuestro objetivo desde el principio de temporada siempre fue ir a por el campeonato, ¿no? Los dos somos muy competitivos y muy optimistas, y bueno, ese era el objetivo principal. Pero desde luego, cuando realmente te das cuenta de que puedes estar ahí, es cuando, pues, estás adelante, ¿no? Cuando ya estás haciendo tiempos entre los tres primeros, cuando te ves ahí cerca de ellos, y a pesar de que nosotros casi no tenemos kilómetros en el coche, que no tenemos test de preparación como lo pueden tener ellos, como Andreas Mikkelsen, que al final es un piloto del Mundial, ¿no? Nosotros quizás, pues, no tenemos las facilidades que tienen ellos, y sin embargo, si ves en carreras que te vas acercando a ellos, entonces te vas dando cuenta de que puedes conseguirlo. Efraín, subcampeón de Europa. Cuando conoces a Sara, ella, si no me equivoco, estabas fuera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una suerte para ti también haberla encontrado. Yo no sé cómo te hablan de ella, cómo, volvemos a lo mismo, tú eres joven, ella tenía una experiencia, ella tenía un recorrido.
te ayuda mucho también. Sí, hombre, lógicamente. Me ha ayudado muchísimo, hemos crecido juntos también y al final, pues yo creo que fruto de un trabajo, de estar siempre trabajando, pensando en el bien común entre los dos. Y bueno, al final, ya desde que nos montamos el primer coche de carreras, hemos hecho carreras bonitas, ganamos la Copa Suzuki ganando 6 carreras de 7. Hemos hecho cosas chulas y al final ella me ha ayudado y bueno, pues también hemos crecido juntos y encantado de poder estar aquí compartiendo con todos vosotros todos los éxitos. Sabéis una cosa que de las que me encanta, aparte de lo que habéis conseguido obviamente, pero eso os lo ha dicho todo el mundo, yo que soy motero desde que tenía 12 años, que también pues estoy relacionado con el mundo del motor, todas estas cosas, que los rallies hayan salido en medios de comunicación, a nivel nacional, a nivel internacional, por algo histórico bonito y no por ninguna tragedia, eso es cosa vuestra también. Y esto a vosotros, que siempre nos quejamos de lo mismo, de que los medios solo salen las tragedias en caso de rally, esto es algo importante también, ¿no? Sí, sí, súper importante. La verdad es que especialmente Antena 3 ha aportado muy bien con nosotros. Hemos salido muchísimos medios, en periódicos de tirada nacional, deportivos muchísimos, como Marca, AS, etcétera, pero Antena 3 ha aportado muy bien con nosotros. Cuando se enteraron que no teníamos presupuesto para correr la última carrera, vinieron, le dieron visibilidad y lógicamente, pues cuando al final hemos conseguido el campeonato de copiloto y el subcampeonato mío, pues querían estar con nosotros, compartirlo, que toda España lo supiera, y la verdad que súper agradecidos, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que a veces las televisiones, pues ya sabemos lo que pasa con los rallies, que la machacan mucho con el tema de los accidentes, pero hay que decirlo todo, se han portado súper bien y bueno, y yo creo que eso a la gente le gusta, que ha salido y estarán contentos, y veremos en el futuro si podemos estar ahí. Sara, has puesto tú también a los rallies, a las mujeres y a los copilotos en España en primera línea. Eso por dentro te tiene que... Pues habéis comido muchas con esto de los rallies. Sí. Y ahora es como decir, pues ahora como que... Sí, a ver, me siento súper orgullosa, ¿no? De poder haber conseguido un título así, ¿no? Y desde luego pues ser un poco referente, ¿no? Para las nuevas generaciones, no solo de mujeres, sino también de hombres, ¿no? Que vienen detrás mío, ¿no? De que al final pues que es posible. Además estoy contenta porque yo empecé desde abajo de la pirámide, desde correr en el regional, y poco a poco fui subiendo, copas promoción, campeonato de España, después salimos campeonato francés, europeo, o sea, que he empezado desde abajo abajo, que nadie me ha regalado nada, yo no tenía contactos en el automovilismo, o sea, empecé como cualquier copiloto puede empezar, ¿no? Y al final pues que quiero demostrar que con trabajo y mucho sacrificio, pues que se puede llegar. ¿Y ahora qué? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué nos hace falta para seguir? Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Queremos hacer el campeonato del mundo, creemos que deportivamente estamos capacitados perfectamente, hemos hecho un buen trabajo, se ha demostrado que siempre que venía un piloto del mundial al europeo, pues le echábamos carreras, le podíamos hasta ganar y también se ha demostrado que pilotos del europeo que han ido al mundial han estado peleándose, ¿no? Así que lo queremos hacer y vamos a ver qué es lo que podemos conseguir, a ver si conseguimos patrocinadores y gente que se quiera sumar a nuestro proyecto. Es el momento, ahora que estáis en primera línea, que todo el mundo os da visibilidad. Es verdad que nos apuntamos al carro ganador, ¿eh? Es un fallo nuestro. Pero ahora es cuando vosotros también tenéis un poco que aprovechar este tirón, lo que habéis conseguido, y buscar esos apoyos necesarios, Sara, para ir sí, a por el desde mundial. Luego que ahora es lo más importante, ¿no? El invierno, el de preparar ya nuestro dossier de 2022 y nada, reuniones e intentar conseguir pues todas las ayudas y sponsors posibles, ¿no? Es la parte que quizás menos nos gusta porque no tiene nada que ver con lo deportivo, pero sin duda es la más importante, ¿no? Porque si no fuera por los sponsors o por las ayudas que tenemos, pues no tendríamos la posibilidad de estar en un programa internacional. Sara, tú has corrido o corres en CAR, aunque sea por hobby, motocross, rallies, poco de todo lo que esté relacionado con el motor. ¿De dónde te viene todo esto? Bueno, pues me viene la afición, es más que nada, pues igual, me viene por mi familia, ¿no? Mi padre fue su campeón de España de motocross, mis hermanos compitieron en motocross, y bueno, yo también andaba en moto, pero no sé por qué, a mí me tiraban más los coches. Y entonces, pues poco a poco fui metiéndome en el mundo de los rallies, primero como aficionada y después ya pues empecé a correr en los regionales y poco a poco, ¿no? Pero sí, no me imagino mi vida sin competir. O
sea, para mí es algo que tenía, que tengo desde pequeña y me encanta. Me encanta andar en car con mis amigos, me encantan los rallies, me encantan las motos, o sea, siempre que puedo en casa siempre hay motor, si no es los domingos vemos la Fórmula 1 o vemos MotoGP, pero vamos, toda mi vida es eso, ¿no? Las carreras, es lo que me gusta y es mi hobby. Has sido piloto también de rallies. Sí. Has hecho también, yo no sé si te planteas algún día volver, no sé, correr algún slalom, aunque ya no se lleve tanto, algún, todo esto. Sí, a ver, de hecho tengo todavía mi coche, ¿no? Que tengo un Ford Focus en propiedad, con el que hice una Copa Vasco Navarra de tierra en el año 2019 y todavía lo tengo. Lo que pasa que al final son muchas cosas, ¿no? Se me juntan ya muchos frentes abiertos, el europeo, el compromiso con Efren, o sea, al final son muchos test, muchas semanas fuera de casa, más luego compaginarlo pues, con el trabajo y con todo, pues al final tengo muchos frentes abiertos, ¿no? Pero sí que me gustaría el año que viene, aunque sea correr algunas pruebas esporádicas. Efren, mira que si te da batalla como contrincante. Vaya, ahí está. Lo tiene difícil, la verdad. Lo tiene difícil. Ahí, ahí, así me gusta, que os vayáis picando. Ya sí, verás. Sí. En el karting tenemos mucho pique, ¿eh? mucho pique. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar más en profundidad de lo de los karting, ¿eh? Está bien. Fuera de los rallies, sé que tú tienes una faceta de empresaria, ¿no? ¿Eso va bien? Sí, a ver, sí. Lo compagino como puedo, así que me hace mucha ilusión. Yo siempre desde pequeña quise formar parte de una empresa, de algo que fuera mío, ¿no? De ver crecer algo, ¿no? Y para ese sentido soy también lo mismo de ambiciosa que soy para el deporte, para las carreras, soy igual de ambiciosa para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo pues compagino las dos cosas y bueno, con mucha ilusión. Efren, tú fuera de los rallies, eres joven todavía. Pues bueno, yo básicamente estoy ayudo en el negocio familiar, en Espinos de los Monteros, que lo tenemos allí, y bueno, ahora estoy en proyecto para crear una gasolinera, así que entre las carreras, los papeles, etcétera, pues ahora mismo ya estoy bastante liado. Chicos, ha sido un placer de verdad teneros aquí, estaremos, prometo, más atentos a vuestros pasos, es un debe nuestro, pero también hay que decir que tenemos un día a la semana, los lunes nada más, y tampoco abarcamos a todo lo que nos gustaría, ¿eh? Pero estáis en primera línea, merecido, enhorabuena, y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a unos consejos publicitarios, nada, un momento, por cierto, con todo lo que está lloviendo, si les hace falta una empresa de desatascos, ya saben que aquí tenemos a la mejor, CSC, ahora lo van a ver. Y vamos a volver con el míster del grupo Alega de baloncesto, con David Mangas. Hasta ahora. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida.
Tiempo para el básquet, tiempo para el grupo Alega. Y esta semana no hemos tenido liga por el parón de las ventanas FIBA, pero vamos a hacer un balance de lo que ha sido este primer tramo. ¿Y con quién mejor que con el entrenador de nuestro equipo, del grupo Alega? David Mangas, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Oye, parón, toca parar, ventanas FIBA, ¿para qué os ha servido estos días? Bueno, sobre todo para recuperar un poco físicamente a la gente que tras el partido de Burgos pues hemos tenido bastantes tocados. Todavía seguimos con gente con problemas, pero bueno, creo que también para despejar un poco la mente tras el partido de Burgos, que a todos nos dolió, pero bueno, esto es baloncesto y sabemos que puede pasar. Tenemos que aprender de los errores del partido contra Burgos y a preparar el partido de este sábado contra otro muy buen equipo como es Zornocha. El lunes pasado vino Alex, tu segundo, y estuvimos hablando un poco del partido frente a Burgos y sobre todo de la última jugada, ¿no? Donde en un segundo hay que tomar muchas decisiones, ¿no? Ya habrás tenido tiempo de analizar aquel partido, seguro. ¿Realmente se falló en algo? Porque al final la canasta es un triple desde su casa en el último segundo, o sea, es muy complicado. La decisión que tomamos creo que estaba meditada y sabíamos que era la mejor para según teníamos el equipo, lo que pasa que la ejecución no fue buena. Entonces, cuando tú no ejecutas bien lo que está previsto, pues no dejamos solo en una situación. Era un tiro difícil, pero que no tenía que haberse efectuado, pues con un jugador que venía enrachado como Didac Cuevas, y al final pues nos meten un triple y perdemos. ¿Qué jugador? Sí, estuvo muy acertado el partido contra nosotros. En 7 partidos pues creo que metió más triples contra nosotros que en los 6 partidos anteriores. Él, y no me acuerdo cómo se llama, tú seguro que sí, el número 12 de ellos. Sí, Pamordien. El de color, el jugador de color, entre los dos nos... Sí, bueno, era un equipo físicamente superior al nuestro. Creo que hacía tiempo que no se veía un juego interior de la envergadura y el peso del equipo de Burgos, pero bueno, ya veníamos anunciando durante todo el tiempo que Burgos es un equipo que viene de descender del Eboro, que tiene una estructura y un presupuesto para volver al Aleboro, y bueno, el otro día lo demostraron contra nosotros. Fíjate, no tenía pensado hablar mucho del partido de Burgos porque lo hablamos el lunes pasado, ¿no? Pero ya que te tengo aquí, aprovecho. A todos nos sorprendió, viendo a Burgos en el Trueba, que este equipo no hubiera ganado fuera de casa, cuando es verdad que vosotros desde el primer momento a Orense y a Burgos lo habéis puesto entre los favoritos, ¿no? Pero los que no estamos tan enganchados o no conocemos las plantillas, obviamente, del grupo, nos llamaba la atención que le pondríais tan arriba cuando no había ganado todavía fuera de casa. Es más, voy más allá. Cuando en el primer cuarto fuisteis muy superiores y llegasteis pues con 10 puntos arriba. Bueno, creo que lo del primer cuarto fue algo puntual porque estuvimos muy acertados en ataque, pero sabíamos que ellos tienen una plantilla larga, tienen 2 jugadores por puesto de garantías, que con experiencia en categorías superiores, y bueno, creo que durante toda la temporada pues venimos avisando de que la liga pues ha subido de nivel, que tanto Burgos como Orense pues tienen plantillas, sobre todo lo que es tener una plantilla larga que te hace pues el que no tengas problemas a la hora de cuando tengas lesiones pues no depender de nadie. Y ellos, pues el otro día no han empezado bien la temporada, han estado un poco dubitativos, sobre todo en el inicio, porque al final pues es entrenador nuevo, jugadores nuevos, cuesta construir. Y el otro día, pues bueno, podían haber ganado como podían haber perdido, pero se demostró que tienen una plantilla para competir contra cualquier equipo. Sí, sí, desde luego fue un auténtico partidazo. La pena es que la balanza pues se decantó para ellos, pero el ambiente del Trueba, la gente encima del equipo, yo creo que cuando peor lo estábamos pasando fue un poco la gente, ¿no? Quien quizá levantó un poco al equipo. Sí. Ese ambiente no, hay que mantenerlo. Sí, está claro que a pesar de la derrota sí podemos sacamos cosas positivas, que también pues cuando el equipo iba abajo el equipo no dejó de creer, que nos pusimos por encima, pero también por mucha culpa de la afición, que el público del Trueba estuvo espectacular, que también creo que el que vino el sábado a ver el partido va a repetir, porque fue un partido emocionante que tuvo
de todo. Fue un partido que fue muy físico y de ello se demuestra que varios de nuestros jugadores pues, han salido muy tocados de ese partido y bueno, pues a seguir trabajando, construyendo y que los errores que cometimos el sábado pasado contra Burgos, pues intentar minimizarlos. Bueno, David, pero yo te voy a pedir que partidos más tranquilos, ¿eh? Yo dos partidos más así y algunos salimos de allí en ambulancia. Lo que dices, por ejemplo, el trabajo de Tom Granado, de hablar de físico, con el 23 de ellos también, eso fue una pelea muy bonita, ¿no? Muy bonita, sí. Pero que hablar del partido físico, es verdad que fue un partido, fue una tarde de baloncesto preciosa, pero todos sabemos lo que pasó. ¿Qué valoración haces de este primer tramo de la temporada con esas 5 victorias y esas 2 derrotas que llevamos? Bueno, creo que el equipo pues, ha competido en todos los partidos, que hemos tenido opciones de ganar en todos los partidos que hemos jugado, que en las 5 victorias pues, hemos estado muy bien en momentos y hemos roto los partidos y hemos ganado con cierta tranquilidad y bueno, pues creo que lo que nos falta es sobre todo en el día de Gijón creo que fue un problema de que no llegamos con la intensidad y con la concentración que requería un partido fuera de casa ante un equipo pues que allí en Gijón son complicados como se está demostrando y cuando nos quisimos dar cuenta pues un partido igualado y al final pues cuando llegas a esos finales dependes un poco del acierto y la frescura que tenga el equipo y no tuvimos el acierto para ese último tiro. Y el otro día con Burgos, pues lo mismo, competimos creo que durante todo el partido, que tuvimos también muchos altibajos, tenemos que intentar ser más regulares en los encuentros y bueno, en esos finales de partido tener la templanza para poder llevarnos los partidos con más tranquilidad. Lo que se está empezando, yo creo que en todos los partidos, como hablamos, es en los primeros cuartos, que se está arrancando de forma espectacular, muy, muy superiores, yo creo que a todos los rivales, exceptuando el de Gijón, que yo no puedo hablar de él porque no le vi, pero los demás sí, lo que quizás pues, ese nivel cueste mantenerlo, ¿no? Al final es un nivel muy, muy, muy alto. Bueno, creo que tenemos que intentar pues, que sobre todo la gente que salga de banquillo, que salga cuando pues, un poco los jugadores que salen de inicio, que salen con muchísima energía, pues cuando salgan al campo pues, salgan con la misma energía o más para intentar no bajar ese nivel de intensidad y de contacto que buscamos. Creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, que todos los jugadores se sientan importantes y que estén preparados para cuando llegue su oportunidad, porque a todos les va a llegar. David, el partido de Gijón, jolín. Claro, al final, si hubiese ganaba Burgos, dices, bueno, pues es un lunar, bueno, estas cosas pasan. Pero ya cuando pierdes el de Burgos yo creo que te acuerdas más todavía, porque el de Burgos quizás pues bueno, es un rival más, más directo, ¿no? Que son cosas que pasan, son cosas que pasan. Sí, pero bueno, a lo largo de la temporada pasan situaciones, también el día de Zamora, pues ganamos con una amplitud a un equipo pues, que había ganado a Zamora, que había ganado a Ponferrada, que son equipos que están arriba y que son muy complicados, y bueno, no todos los partidos el equipo va a estar a un nivel arrollador y que tenemos una plantilla para competir contra cualquier equipo, pero no vamos a arrasar en la liga. Eso creo que tenemos que ser conscientes de lo que somos, lo que tenemos, y que enfrente tenemos equipos pues, que tienen una estructura y un pozo en categorías superiores con mucha más tradición que nosotros, que nosotros tenemos que intentar pues, ganarnos el respeto de todos los demás. Pero a eso tenemos que unir que tenemos que ser intentar ganar cuando no jugamos tan bien. Entonces, en Gijón no estuvimos brillantes en ataque, pero en defensa pues, no estuvimos lo consistentes que estamos siendo en otros partidos. David, hablar de que se puede competir obviamente con cualquiera y de hecho la plantilla pues, está confeccionada para llegar hasta el final con esas miras de intentar ascender o estar arriba, ¿no? Pero lo que es cierto es que Orense no pincha, ¿eh? Bueno, ya pinchará. Esto, esperemos, bueno, no, esperemos. No, estoy seguro, o sea, no es una cuestión de que de aquí a final de temporada va a perder partidos, eso no lo mantiene nadie y bueno, pues ya llegará su momento. Todos los equipos tenemos
altibajos y problemas de lesiones, problemas de todo tipo, y bueno, pues los equipos que están arriba son los que antes se recomponen, y bueno, pues ahora están en un muy, muy buen momento, están con mucha energía, con confianza, pero llegará su momento igual que el de otros equipos. David, vaya un mes de diciembre, nos espera más entretenido, Zornoza, Ponferrada, el propio Ourense el día 29 de diciembre en el Trueba, yo creo que sí. Le tenemos todos lo tenemos marcado, pero hasta llegar ahí, este fin de semana, Zornoza, que es el segundo clasificado, y como digo, después va a Ponferrada, un mes de diciembre que yo no sé si puede marcar un poco el devenir de la competición. Bueno, creo que la competición está siendo muy igualada, que hay muy buenos equipos, que se está viendo un muy buen nivel de baloncesto, que Zornoza ahora mismo pues está en un momento dulce, que ahí en la Rea pues es un equipo todavía más complicado, que juegan muy, muy rápido, que tienen diversos jugadores que te pueden amargar la tarde, y bueno, pues vamos a tener que dar lo mejor de nosotros, estar concentrados en el trabajo y en el plan de partido que estamos preparando, y ahí a intentar llegar con opciones al último cuarto para traernos una victoria de una cancha que nadie ha ganado. Zornoza, ya en la temporada pasada os disputó el grupo, ¿no? Sí. La liga. Este año pues ahí está, en segunda posición. ¿Tú crees que Zornoza y Burgos van a estar toda la temporada ahí arriba? Bueno, Zornoza creo que es un equipo ya con muchos años en Les Plata, que saben lo que fichan, que hay un núcleo de jugadores que lleva ya muchos años en el club, que estoy seguro pues que van a estar arriba, pues como el año pasado estuvieron a punto de ascender, que perdieron contra el Barcelona de Ida Cuevas, que ascendieron, sí. Y bueno, pues al final nos quedamos a las puertas por los dos equipos que no éramos filiales, como éramos Zornoza y nosotros, y subieron Prat y Barça B. Y Burgos, pues estoy seguro que también va a estar arriba. David, yo no sé si en este primer tramo si te sorprende algo de la clasificación del grupo. ¿Algún equipo? Bueno, creo que quizá Clavijo sí que esperábamos que estuviera un poquito más arriba, que es un equipo que tiene jugadores ya con experiencia en la liga, que es un club que ha estado muchos años en Leboro, que tiene un entrenador pues de muchísimo nivel como el Genaro Díaz, y bueno, pues hasta ahora pues ha logrado solo una victoria, y bueno, pues eso sí que a lo mejor es un poco más extraño, pero bueno, sabiendo que puedes tener malas rachas, que hay que levantarse y que la liga es muy larga. Para acabar, David, el otro día cuando salimos del Trueba en el último partido frente al Burgos, bueno, yo estuve allí y pues en grupos de WhatsApp, esto de deporte de Torrelavega, la gente tenía como un poco de bajón generalizada, pero más que bajón tenía dudas de si la plantilla realmente tenemos tan buena plantilla como para competir el grupo. Fue en el momento, luego yo creo que la gente, pues obviamente en ese momento sales con la sangre caliente, ¿no? Bueno, pero por si acaso queda alguien con dudas, no, bueno, hay plantilla. Yo estoy contento con la plantilla que tenemos. Lo que es cierto es que quizá el que fue el sábado a ver el partido contra Burgos, pues se quedaron sorprendidos a lo mejor de la plantilla de Burgos, que pues era una plantilla muy física, muy dura, pues con jugadores de peso, tenían dos jugadores por puesto, y bueno, pues a lo mejor nosotros no llegamos a esa longitud de plantilla, pero creo que tenemos muchos recursos como para poder competir contra cualquier equipo, y hemos apostado por hacer la plantilla así y a muerte pues con los jugadores que tengo ahora. Pues David, hasta aquí, vamos a seguir, vamos a por afrontar este segundo tramo, ¿no? Es de 8 partidos, creo que viene ahora hasta el siguiente parón. También preguntarte que cómo afrontáis este segundo tramo, pues imagino que como el primero, a ganar a todos los partidos, lo que imagino es que tengáis una planificación tramo por tramo, ¿no? Bueno, creo que físicamente el equipo está bien, estamos compitiendo, llegando frescos también a los finales de partido. Sí que es cierto pues que con algún jugador pues quizás estamos abusando un poco de minutaje, pero también porque necesitamos que esté en el campo, y bueno, pues con mucha ilusión, con ganas de seguir creciendo como equipo, que sigamos construyendo
el equipo para llegar a los momentos finales donde se juega las cosas, que los objetivos del club, y bueno, pues vamos a ir partido a partido y con ganas de que el sábado llegue para poder competir en una pista que a todo jugador gusta jugar. Pues así es, vamos a ir partido a partido y aquí vamos a ir semana a semana hablando del Grupo Alega con protagonistas, apoyando, estando pendientes, y entre todos lo vamos a conseguir, David, estamos seguros de que sí. Muchas gracias por acompañarnos un día más y te esperamos. Dentro de poco vuelves. Cuando queráis, encantado de venir. Vamos a unos consejos publicitarios. Verán, por ejemplo, todo lo bueno que tienen en Piensos Barreda, que es donde tienen que confiar, pues para las semillas, para las plantas, incluso para las patatas, animales, absolutamente de todo, porque no hay nadie con más experiencia. Nos vamos y volvemos con el fútbol. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Seguimos en Ronda Deportiva y es tiempo para hablar pues, con nuestro especialista en fútbol nacional, en fútbol internacional, que vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Rulo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. La verdad que nos espera una semana interesante para el fútbol cántabro. Dos duelos coperos, que es de lo que te vengo a hablar. La Copa Mola, dicen. Y oye, a ver si en primera ronda hay alguna sorpresa. Si quieres, empiezo por lo más inmediato, que es el partido de mañana entre Cayón y Huesca. Se juega a las 4 de la tarde, algo la verdad es difícil de comprender. Habrá gente que no podrá ir porque tiene que trabajar un martes a las 4 de la tarde. Lo cierto es que el horario, yo creo que cuanto menos, es extraño. Y bueno, realmente el Cayón, que tiene un duelo obviamente difícil, se está enfrentando en segunda división, pero creo que tiene ciertas opciones de dar la campanada por el hecho que el Huesca viene haciendo una temporada de liga malísima. Es un recién descendido que debería estar en puestos por lo menos de playoff o de ascenso directo, y está 14º en liga, casi más cerca del descenso que del ascenso directo. Y en este sentido sí que, pues quizás las rotaciones, ¿no? Se centraron más en la liga, evidentemente, las rotaciones le pueden jugar una mala pasada, y aquí el Cayón sí que tiene más opciones. Entonces, es verdad que el Cayón también pues, tiene sus necesidades en liga, pero yo creo que es un partido por el que apostar y por el que intentarlo, porque a nivel económico incluso pasar una ronda puede ser un gran triunfo para el equipo. Claro, aquí, bueno, lo del horario yo no sé si tendrá algo que ver con la iluminación, no puede lo ser. Sé, pero tal y como está el tiempo tampoco se va a ver demasiado.
hablar del Huesca, que es verdad que están los puestos bajos de esa segunda división, pero es que el Cayón, fíjate cómo está en esa segunda red, ¿no? Lo tiene complicado, muy complicado. Entonces aquí yo creo que el dilema es el de siempre. ¿Debe de competir el Cayón la Copa del Rey? ¿O debe de olvidarse de la Copa del Rey y centrarse en intentar salvar la Liga? Yo creo que puede ser un partido importante incluso para cambiar una dinámica. Yo, honestamente, si soy el entrenador, iría por todas en este partido, que es lo que venimos comentando. El Cayón lleva con bajas toda la temporada. Pues ahora saldrá con lo que pueda, porque sigue teniendo jugadores importantes en el dique seco. Pero ya digo que, por dos motivos, es el primero, que realmente en Liga la situación es muy complicada, aunque tienes que pelear hasta el último momento, y que el Huesca viene también en un mal momento de dinámica, de juego, incluso con el cambio de entrenador, Chisco Campos tampoco acaba de empezar a rodar, y por eso digo que podría darse la sorpresa. Sin embargo, en el otro partido del miércoles, no sé si quieres comentar algo de este Huesca-Cayón, aparte de lo que hemos hablado ya, pero en este, el del miércoles, que es a las 7 de la tarde, por cierto, el Solares se enfrenta al Español. Aquí sí que lo veo francamente, bueno, que sería un milagro el hecho de competir, porque el Español ya no solo que venga en un gran momento como equipo, sino que tiene una plantilla muy larga, más allá de los grandes jugadores que tiene, como Raúl de Tomás, como Seri Darder, etcétera, etcétera. Tiene 7, 8, 9 suplentes de primer nivel, que serán los que supongo que jueguen, porque la Copa, evidentemente, en estas primeras rondas se trata de rotar, y en ese sentido creo que el Español puede pasar por encima a un Solares, que además es peor equipo claramente de lo que es el Cayón, por ejemplo. Claro, al final Solares lo tiene muy complicado, pero tampoco sería la primera vez que se da una campanada, ¿no? Obviamente. Tengo que hablar del Español, totalmente de acuerdo. Yo no creo que Darder, Raúl de Tomás, no creo ni que vengan, sinceramente. Seguramente no. No creo ni que vengan, les dará descanso, al final es un equipo de regional. Veremos a ver hasta dónde da el Solares en la estación, pero es un día para disfrutar. Para disfrutar la gente del Solares, que se lo ha ganado, que se lo ha trabajado, que en Liga tienen una posición cómoda, pero que tienen que pelear también por estar arriba, porque es un equipo que tiene que estar arriba. Entonces, pues bueno, un día que va a ser una fiesta, se han vendido las entradas como churros, esto les va a venir francamente bien en el aspecto económico, y creo que es de lo que se trata. Aunque es verdad también, hay que comentarlo, que en un campo pues bastante pequeño, para lo que puede estar acostumbrado un Español, incluso yo creo que Para la categoría en la que juega el Solares, también es ciertamente estrecho y pequeño, ya para un Español no te quiero ni contar. Y oye, con este tiempo que no es fácil jugar, no es cómodo para jugadores que tampoco les apetece del todo jugar una primera fase de ronda cuando de Copa del Rey, cuando juegas en Primera División, oye, siempre se puede dar la campanada, pero ya digo que el Español viene en un gran momento, tiene una plantilla que, pues eso, te puede sacar suplentes de muchísimo nivel, como los Loren, Di Mata, etcétera, etcétera. Y ya creo, como digo, que el Español es mucho más favorito de lo que puede ser, sin embargo, el Huesca. Claro, lo único que puede el Solares, lo único no, que gana seguro el Solares, es en motivación. Porque hablar de Loren, por ejemplo, Loren Morón, un delantero acostumbrado a jugar en Europa, o jugar en el Betis, ahora en el Español. Obviamente venía a jugar a Solares, no es el partido claro, de su vida. Claro, que él dirá, bueno, pues es un profesional, cobra por ello y además querrá hacerse un hueco, tener protagonismo, seguro. Pero la motivación de un chaval de Solares que viene el Español se le pasa por encima corriendo. Sin duda. Ahora, luego, pues como bien dices, hay muchos factores. El factor público no le doy mayor importancia porque va a ser una fiesta y por mucho que apriete el público, pues como comprenderás, a un jugador del Español, pues los 1.000 y pico, o 2.000 y pico, o 3.000, que no debería intimidarle en exceso, claro. Eso no, va a ser un día bonito, la afición de Solares, que por cierto para los suyos sí que va a ser muy importante, para sus jugadores cuando no tengan esa fuerza, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Desde aquí mandamos, pues deseamos toda la suerte del mundo a nuestros dos equipos, al Solares y al Cayón. Ojalá la semana que viene, no, que es fiesta, la siguiente podamos hablar de un nuevo sorteo o de quién son sus rivales en otra fase, ¿no? Toda la suerte del mundo. Y también esperemos que lo que vengo comentando, que estos equipos roten de forma que tenga incluso más esperanzas los conjuntos cántabros, porque recuerdo hace dos temporadas que vino a jugar Escobedo, el Sevilla de Lopetegui, que jugó con Lucas Ocampos, con Jesús Navas, con Joan Jordán, claro, sacó todo Lopetegui, obviamente goleó al Escobedo, y yo me quedé alucinado. Pero bueno, ya digo que esperemos en ese sentido que los cántabros tengan suerte. Son noches
noches muy especiales. Mira, el otro día me ha pasado un amigo, fíjate, dos audios de WhatsApp. Ahora en la tertulia vamos a tener a un grande de la comunicación de Cantabria, como es Juanjo Martínez de las Cuevas, y me han pasado dos audios, no sé si antes de ayer, el fin de semana, de cuando la gimnástica ganó en Copa del Rey al Atleti de Bilbao. Ya había dado campanazos contra el Alavés, contra el Barça estuvo a punto, tal, pero dos años después, creo que fue, contra el Atleti de Bilbao, precisamente en Carrusel Deportivo, con Pepe Domingo, con Lama y compañía, el corresponsal en Torrelavega era Juanjo Martínez. Y me han pasado el audio de Juanjo cuando en apenas dos minutos la gimnástica empata y gana al Atleti de Bilbao, que tenía el Chingurri Valverde en el banquillo, ¿no? Entonces esta tierra también está acostumbrada, sobre todo con la gimnástica, o el otro, hace poco con el Escobedo, a dar sorpresas en la Copa del Rey, siendo a partido es, único. Es un día histórico, no para, vamos a soñar, ¿no? Para muchos jugadores, pues eso, que seguramente no pasen de categorías regionales, evidentemente enfrentarse a grandes clubes y a grandes jugadores, pues obviamente es uno de los días más felices de su vida deportiva, sin duda. Así es. Y para terminar, venga, también te quiero comentar un poquito, ya que estamos llegando a invierno, la semana que viene encima no tenemos programa, un poco cómo van las cinco grandes ligas. Si quieres empezamos de menos a más. En Francia, te digo muy claro, el Paris Saint-Germain, a pesar de no convencer absolutamente a nadie, tiene un juego bastante pobre. Leo Messi no está bien, Neymar se ha vuelto a lesionar de gravedad en el tobillo, Mbappé sí que está a buen nivel, pero bueno, en general debutó Ramos tras 200 y pico días, el pobre, que tela, ¿eh? Decíamos que tenía un 2021. Y en el primer gol tuvo mucha culpa, no en, el gol que encajó el Paris Saint-Germain, tiene mucha culpa Sergio Ramos. Muy, yo vi el partido completo y honestamente sí que evidentemente el PSG es mejor que un Saint-Étienne, que era el colista de la Liga, imagínate lo que es eso, pero muy, muy pobre, y yo no le doy ninguna esperanza para ganar la Liga, y aún así está a 12 puntos del Stade de Reims, el ex equipo de Camavinga, o sea que la Liga francesa ya finiquitada un año más. Pero claro, bueno, es verdad que el año pasado el Lille consiguió competir y acabó ganándola. Ya, pero bueno, ya por ejemplo, el Olympique de Lyon no es ni la sombra de lo que fue. El Olympique de Marsella tampoco está bien. El Mónaco, pues, tampoco, entonces... Pues, claro, el Mónaco es un equipo muy extraño, es que no... Tampoco ya, pero bueno, afición, pero no. Hay años cuando ha salido de ahí, claro, Diata, claro. Han salido con Mbappé ganado la Liga. Claro, Mbappé, Diata, ha tenido plantillas, bueno, ha tenido jugadores, y como bien dices, el Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon son dos equipos que otros años pues han podido estar ahí. Pero ahora mismo el Paris Saint-Germain pasa como en Alemania con el Bayern de Múnich. Que es verdad. Es que no tiene oposición. En Alemania, ya enlazamos con el tema. Ahora mismo el Borussia Dortmund está manteniendo ese pulso, está tan solo un punto del Bayern de Múnich, segundo. El Bayern de Múnich tiene 31, el Borussia Dortmund 30. Ha vuelto Haaland de la lesión, pero yo estoy completamente seguro de que llegará marzo, abril y el Bayern volverá a ganar la Liga cómodamente. Aunque es verdad que el Borussia se ha quedado sin Champions con la lesión de Haaland. Haaland en una semana se ha quedado sin posibilidad de ir al Mundial, con Noruega eliminado. Y sin Champions, así que yo creo que terminará su ciclo pronto. Marcó el Borussia Dortmund. Haaland en sí, su vuelta. Volvió a marcar un gran gol, además. Dedicó... ¿Has visto el vídeo? No, ¿qué dedicó? Dedicó el gol, pues había una cámara. Estaba la cámara, marcó y hizo algo así, se agachó, hizo así. Y detrás de la cámara había una señora, que yo no sé si pensaría, se ha hecho viral. Yo no sé si pensaría la señora que... Pues que se lo dedicaría a ella o que... Bueno, no se lo tomó bien, era del equipo contrario y le hizo un corte de manga. La señora se ha hecho... Sí, sí, se ha hecho viral. Marcó, pues, hizo a la cámara así y la señora le hizo así. No lo había visto. Bien. ¿A dónde crees que irá Haaland? Rápidamente te lo pregunto. Está sonando para el Manchester City, pero a mí no me encaja de todo en el esquema. Sonaba mucho para el Barcelona y bien le iría, pero económicamente tal complicado. Como está, va a estar muy difícil. Pero así bueno, parece que obvio que va a salir ya este año. Haaland al PSG. Mbappé al Madrid, Haaland... Podría ser. PSG. Pasamos rápidamente con Italia, que el Nápoles está líder. A ver si después del fallecimiento de Maradona consigue ganar una liga tanto tiempo después. Sería, la verdad, que muy bonito. Y están también allá arriba Milan e Inter, que, bueno, el Milan se puede quedar eliminado de Champions, así que por esa vía tendrá más facilidades. Y el Inter de Milán otro año más con una Juve absolutamente nefasta, que recientemente ha sacado un documental en Amazon Prime, que recomiendo, en el cual pues se ve a un Cristiano discutiendo, muy triste tras la eliminación con el Oporto. Y la verdad que me parece admirable, ¿no? Con 35 años y habiendo ganado todo, ser todavía el que más vive el fútbol de esta manera. Y ya digo que desde aquí recomiendo ese documental de Amazon Prime de la Juventus de Turín. Y va a terminar rápidamente con la Premier, está muy igualado. El Chelsea es líder, Manchester City segundo a un punto y a dos puntos está el Liverpool. La Premier está a un nivel espectacular, los tres de arriba. El Manchester United de Cristiano Ronaldo ahora mismo se ha caído. Y pues si quieres hablamos de Vinicius Junior y de un Real Madrid que ayer ha pegado un puñetazo encima de la mesa sobre la Liga
porque se sitúa ahora mismo, creo que son 5 puntos de Atlético de Madrid y Sevilla, que en este sentido creo que son los dos únicos candidatos reales al título. Por cierto, Liga Italiana, ¿cuánto hace que no estaba el Milán, un club histórico con un respeto en Europa terrible, 7 Copas de Europa me parece que tiene? ¿Cuánto hacía que no estaba ahí? Me alegro, el Nápoles no hace tanto compitió la Liga, la Juventus, sí, con el Pepita Higuaín y toda esta gente, estuvo muy cerca. Y el Inter, pues también es muy intermitente, ¿no? La Premier, como bien dices, es la mejor liga ahora mismo a nivel ahora mundial. Mismo. Y equipos como el Liverpool y el Chelsea, bueno, el Manchester City, pero bueno, esos dos equipos tienen unas plantillas terribles. Luego Vinicius, vaya golazo ayer, macho. Vaya gol. Porque es verdad que Vinicius falla más que una escopeta feria, esto es así. Pero lo de ayer fue un auténtico golazo. Pero a mí casi que me interesa más los dos partidos que lleva Xavi en el banquillo del Barcelona, los dos partidos con unas ayudas arbitrales terribles. Lo hablábamos la semana pasada, que son sus costumbres y hay que respetarlas. Esto ha sido así históricamente. Pero, jolín, yo al final me sigo preguntando para qué sirve el VAR con jugadores tan con jugadas tan claras y que no entre el VAR, ¿no? Sí, la verdad es que algo terrible. Estuvo muy mal porque Parejo se debe ir expulsado en el minuto 2 con una entrada durísima sobre Sergio Busquets. El VAR no entra, ni siquiera es amarilla. Luego Piqué hace una mano también clamorosa en el área. El otro penalti entiendo que pueda ser discutible, pero lo no, de Piqué... No, no es discutible, no. Es bueno, un agarrón, es un agarrón, claro. le impide rematar y es claro, es penalti claro, Rulo. Para mí sí es penalti, claro, pero... Es penalti y repito, que yo sé que son sus costumbres, que esto en el Barcelona es algo histórico, lo de las ayudas arbitrales, por lo que sea. Yo no sé si es porque llegan más al área, porque tienen más el balón, yo no sé por qué, pero las ayudas arbitrales... Es algo histórico, son sus costumbres, las respetamos. Pero, hombre, habiendo VAR, se me hace muy llamativo. Al final queda la sensación como que el Barcelona, haga lo que haga, tiene que estar en Champions o tiene que estar arriba. Desde que ha llegado Xavi, pues todavía es más patente. Bueno, volvió a ganar, que la verdad es que parece que hay miedo, ¿no? Te noto con un poco de complejo de inferioridad como madridista. Porque yo te estoy hablando de Vinicius Junior, de la Liga, y hablas de un equipo que está en puestos de Europa League, así que... No sé si tienes algo de miedo. Hombre, y también estuvo flojo el VAR porque el penalti que hace David Alaba bastante claro sobre Lucas Ocampos en el Bernabéu ayer, no sé si lo viste. No, pero no lo vi. ¿No lo viste? Pues un penalti... Vi el gol de Benzema y el de Vinicius, que fue un trallazo. Ya te digo que quería hablar precisamente del partido de Vinicius porque me sorprende que realmente ante grandes rivales todavía no habíamos visto a un gran Vinicius. Esto es así. Y ayer ante Jules Koundé y Montiel y un Sevilla, que es un gran equipo defensivamente, no hace un gran partido, la verdad es que ayer Vinicius estuvo flojo, pero al final resuelve un partido que esto sí que me parece de crack total, ¿no? El tipo de partido que hacía Cristiano Ronaldo, que apenas le veías no participaba, pero te lo resolvía con un golazo. Entonces en este sentido el Sevilla creo que fue mejor, sobre todo en el primer tiempo, falló lo que gracias a Courtois y al palo de Lucas Ocampos, luego un error de Bono, la diferencia en las áreas, lo que venimos comentando siempre, le da el empate al Real Madrid y al final pues Vinicius resuelve. Y bueno, se está hablando maravillas del crack brasileño. Yo todavía no me lo creo como uno de los mejores a nivel mundial, pero es verdad que ha dado un paso al frente con Ancelotti. Muy bien, Rulo, ¿te parece si vamos un alto y vamos llamando a nuestros compañeros para la tertulia? Perfecto. De los equipos cántabros. Perfecto. Venga, un pequeño alto y en nada estamos aquí con toda la tropa. ¿Va? En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria.
CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas 365 días al año, trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros, desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria, teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. Continuamos, es tiempo de tertulia y sigue con nosotros, como cada semana, Raúl Jiménez. Rulo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Te he enseñado algo o no te he enseñado nada? Poco, tú la verdad que poco, yo a ti más. Tienes de fútbol internacional, me ha gustado, ¿eh? Sí. Me ha gustado lo de las ligas europeas, pero de fútbol nacional tienes mucho que aprender y sobre todo no seguir el camino de Javi, que te está llevando por el mal camino. Tenemos con nosotros a Coral González. Coral, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo muy contenta, ¿no? Ya siento como ese run-run en Madrid de nerviosismo, así que eso pinta bien. ¿Tú crees? Yo lo noto. Ya sabes que tengo debilidad por ti, pero que también ese fallo es bastante, no puedo hacer nada. Bastante gordo. Balón de oro, femenino también, y esperemos que se dé la relevancia que tiene, ¿no? También. Pues sí, un orgullo tremendo este Barça, este hito histórico de nuestro fútbol femenino, que da pasos agigantados hacia esa Eurocopa, que yo creo que partimos como grandes favoritas, desde luego. Muy bien. Y ahora vamos con dos debutantes. Cuidado, ¿eh? Tenemos a Dani Vázquez, que siempre le tenemos entre bambalinas, le tenemos por detrás de las cámaras y no se atrevía a dar el salto. Es un poco vergonzoso el chaval, pero ya está aquí. Dani, buenas noches. Muy buenas, Adrián. Aquí estamos. En ningún momento voy a hacer ningún gesto a cámara como si estuviese aquí secuestrado, ¿eh? Lo puedes dar por seguro. Te ha costado, ¿eh? Te ha costado venir. Los guiños de los ojos no van a ser intencionados. Te ha costado venir, macho. Llevo detrás tuyo meses. Tantos meses como llevo viniendo. Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene su función, ¿no? Bueno, tú tienes la de todas, ¿eh? Eres polifacético, vales un poco para todo, ¿eh? Balonmano, fútbol, radio, en Radio Estudio todas las tardes, es un poco todo. Bueno, para eso te sacan en la facultad de periodismo, ¿no? Para hablar un poco de todo y no precisamente sabiendo de nada. Y cuidado ahora, cuidado, porque si a ti me ha costado meses traerte, al otro me ha costado años. Tenemos a uno de los grandes, y no es ninguna broma esto, de la comunicación deportiva, sobre todo de la cuenca del Besaya. Bueno, de la cuenca del Besaya es el número uno, y luego es, yo creo que también es el número uno a nivel regional, y es un verdadero orgullo tener con nosotros a Juanjo Martínez. Buenas noches. Sí, buenas noches. Si sé que me recibes así, vengo muchísimo antes, ¿no? Mira que... No, ni en el más grande ni nada por el estilo. Sí. Se curra, se hace lo que se puede, nos gusta. Cuando se pone pasión, pues la verdad es que las cosas suelen salir bien. Y además acompañados de tipos como este, pues mejor, ¿eh? Es verdad que es un referente y a Juanjo Martínez y a Dani les pueden escuchar todas las tardes a las 8 de la tarde, de lunes a viernes, en Radio Estudio, en Estudio Deportivo, dando voz a los deportes de la cuenca del Besaya principalmente. Así que ya lo saben, pero muchos de ustedes ya les siguen. Va, ya nos hemos echado bastantes piropos, así que vamos a comenzar, Rulo. Vamos a comenzar por el Racing de Santander y ese empate frente a Unionistas con polémica arbitral. A mí piropos pocos, tú, ¿eh? La verdad que... Es que no te los mereces, bueno, Rulo, macho. Bueno, igual ellos tampoco y si se los tiras. Ellos sí. Pasó ellos la jugada sí en el Racing, la que hablamos de Eric García y Mbappé, que el defensa toca con un delantero en claro fuera de juego, pero que según esta nueva regla, que yo llevo viendo fútbol muchos años y nunca había visto, se ve que ahora sí se aplica. Y pues eso, el delantero unionista en claro fuera de juego se adelanta en el minuto uno, roza la pelota a Paul Moreno y se ve que habilita de esta forma un Racing que... Cuando se pone por debajo, siempre lo comentamos, le cuesta mucho más, ya que es un equipo muy difícil de hacer gol. Y por eso
se complicó el partido, claro, y al final logró empatar. ¿Es gol legal o no es gol legal? Sí, sí, según el reglamento, gol legal. Entonces no entiendo la polémica arbitral. Si se aplica el reglamento, es que os he leído por ahí no sé cuántas cosas de polémica, protestas. Claro, si porque... se aplica el reglamento y el reglamento es así, ¿qué protestáis? No, no, yo nada, pero no entiendo un fútbol en el que un defensa tiene que dejar de hacer su trabajo para que se aplique una norma lógica y normal. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. La norma para mí es absurda. De hecho, cuando salió la polémica en el partido al que aludía entre Francia y España, yo no lo entendí y después se vino a contar que esa norma se iba a cambiar. Es lo que dices, está haciendo su trabajo. La jugada va de una manera, la toca, pero eso no varía para nada el fin de la jugada. Para mí, la norma está mal. Es una norma que va totalmente contra el espíritu del juego, ¿no? Y yo no os puedo decir nada, ¿no? Yo también juego al fútbol en Primera Regional y este mismo fin de semana había una jugada totalmente igual, en la que un delantero de mi equipo se ha quedado solo. Y es que mi propio delantero se para, porque sabe que están fuera de juego, a pesar de un despeje, y es el árbitro el que, contra el espíritu del juego y contra el mejor saber de los jugadores, que al final el fútbol es de los jugadores y de los futbolistas, pues decide que la jugada sigue, ¿no? Y en este caso no terminó en gol. En el caso del Sardinero sí que terminó en gol y lo raro es que el partido al árbitro no se le escapase más de las manos después de eso, porque es que además es que es el minuto 2 de partido, es que ya empiezas mal. ¿Has marcado este fin de semana o no? Que estabas en racha. Este fin de semana sí, pero estamos hablando del Racing. Vale, vale, ¿no? Que llevas ahí una racha de 3... Hay que resaltarlo. Así no vuelvo, Adrián. Luego vienen las rachas malas, que mira lo que pasa en la gimnástica. Pues fuera de juego sí, ¿no? Total, que otros 2 puntos, ¿no? Que se deja el Racing en casa. Yo creo que hay que valorar el trabajo que han hecho los jardineros, que me parece alucinante, y el trabajo de la gimnástica en redes sociales, siendo bastante más cariñosa con el equipo vecino que el equipo vecino con la gimnástica en la respuesta. Ha habido mucha gente que no le ha parecido bien el mensaje de la gimnástica hacia el Racing. Bueno, de Santander. Eso ya es opinable, ¿no? Pero yo creo que la gimnástica hace, para mi gusto, lo que debe hacer. Y me parece una locura pensar con más de 18 años otra cosa. Pero la respuesta del Racing para mí fue un poco pobre, ¿no? Creo que podría haber sido más cariñosa con la gimnástica. Pero bueno, eso, que es, me parece un milagro que el Racing haya podido jugar en el Sardinero después de lo que hemos visto esta semana, la verdad. Rulo, hablabas la semana pasada de unionistas, hablábamos de todo lo que pasaba en el vestuario, todos los problemas que tenían, pero también hablábamos de que todavía no había perdido. Mucho empate, eso sí, empezó muy fuerte, se ha ido desinflando con el gran Dani Mori en el banquillo, pero sigue sin perder. Sí, también es verdad que solo empata ahora, o sea, es una cosa de locos, no para de empatar. Solo perdió pues, el partido eso, por la alineación indebida, que realmente en el campo no lo perdieron. Y es un equipo que se mostró, pues, yo creo, lo que veníamos viendo en los últimos partidos, con pelota un poco triste, flojito. No tuvo prácticamente ninguna llegada con peligro en el Sardinero, pero sí que es verdad que atrás, sobre todo la pareja de centrales y Manu Sánchez, que es el central que a mí más me gusta, estuvieron espectaculares y el Racing no pudo marcar más a pesar de dominar durante todo el partido. Unionistas, y ahí sigue, no gana, pero ahí siguen los puestos altos. Y lo como bueno, decimos, que empató el Depor, Unionistas también, al empatar con el Racing. Lo mismo, Rayo Majadahonda empató, el único que ganó fue Logroñés, así que dentro de lo que cabe, el punto no es tan malo para el Racing. No es malo, te empata el Logroñés y sigue a 3 puntos del Depor, que se puede soñar más que de sobra, Coral. Sí, en ese sentido sí, es el guión establecido. Todos esperábamos quizás un Racing más dominador, como ya hemos hablado aquí alguna vez, más por nombre quizá que por jugadores, pero bueno, un empate que yo creo que sigue dejando dudas, ¿no? Las dudas que deja el Racing desde que empezó la temporada, que parece que no consigue enrachar bien una serie de partidos ganados, que no gana fácil en el Sardinero, que yo creo que es lo mínimo que se le puede exigir en esta categoría, y eso, que levanta muchas dudas. Es que yo creo que hay que diferenciar entre números y juego. Los números no creo que sean malos, de verdad, yo no creo que el Racing, me parece que está a 3 puntos del liderato, me parece que bueno, está en sus números, ha cambiado mucha gente, entrenador, etcétera, etcétera. Otra cosa es el juego, y el juego para mí deja bastante que desear. Creo que sobre todo lo que decía Coral, en casa tiene que hacerse mucho más fuerte. El Sardinero es un campo muy grande, es un campo mítico, tienen que imponer la ley y no enviar una sensación de posible debilidad, donde cualquiera que llegue, aunque equipos como Unionistas, que son buenos equipos, que te puedan hacer daño. Por eso creo que hay que diferenciar una cosa de otra. Los números están ahí. Y hombre, es el mejor local de la categoría también, ¿eh? Solo han empatado ante Unionistas y Depor.
Pero, de acuerdo, pero aún así el juego, la contundencia. A mí me parece que el Racing juega bien a fútbol. Es decir, yo considero jugar bien a fútbol aplicar bien la idea del entrenador. Y en este sentido, yo creo que Guillermo Fernández Romo tiene claro su plan, en el cual es no encajar y le está yendo bien. Pues esa acción el plan no da para ganar a Unionistas en casa. O sea, que también el plan... Claro. O cambiamos de plan, ¿no? O, bueno, pues está, no sé, algo está, falla. Está un equipo como el Racing, se tiene que dedicar a no encajar. Bueno, sí, así te vale para ascender. Con lo que tiene, perfecto. Con lo que tiene igual sí. Pero vamos a ver, el partido antiunionista es un partido que si no es por esa acción del fuera de juego, que es que realmente es, ya lo digo, completamente antifútbol y es así, aunque sea un gol legal, no tiene ningún sentido. El Racing gana ese partido, estoy seguro, porque si Unionistas no genera ningún peligro y el Racing tiene el control del partido tiene durante otras los 90 ocasiones minutos. Al final clarísimas, el portero de Unionistas saca un abajo espectacular. A mano justo a última hora, por eso. Exacto. Realmente el plan... A Romo, en un contexto de partido normal, sin esa acción tan extraña, yo creo que el Racing no se hubiera escapado del partido bajo ningún concepto. A ver, y estamos hablando de un gran equipo. Todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Las defensas ganan campeonatos y al final de lo que se trata es de conseguir el objetivo. Pero otra forma es cómo lo consigas. Es que eso lo podemos trasladar a muchísimos equipos. Claro, podrías dominar más los partidos, ser más vistoso, estoy de acuerdo. Pero yo digo que para mí jugar bien es aplicar bien la idea del entrenador y la idea del entrenador yo creo que se está aplicando bien en los últimos meses. Es verdad que a principio de temporada no, pero ahora yo opino que sí. Yo insisto, vosotros, Dani, esperabais que el Racing estaría peleando la Liga al Deportivo de La Coruña. Hombre, siempre que hablas de presupuestos a principio de temporada hay cosas que parecen inalcanzables, ¿no? En este caso el Deportivo... ya no por masa social, sino porque el Racing también puede llegar a esos puntos en ciertos momentos, pero a nivel de presupuesto y de plantilla parecía que los nombres eran inalcanzables, ¿no? Lo que sí que es cierto, yo es que sí que comparto lo que dice Raúl, es eso, ¿no? Que al final la idea del entrenador no es vistosa, porque no lo es, ¿no? Pero con jugadores sólidos, con una portería que está parando, con los delanteros muchas veces están metiendo, al final es en lo que se basa, es que es primera ref, es que tampoco es primera división ni segunda, al final hay que sacar resultados. Y por establecer un poco una similitud con lo que estamos viendo aquí en Torrelavega con la Gimnástica, los resultados preceden al juego, también en el equipo de Pablo Casar, por ejemplo. Y en este caso el Racing, el problema que tiene es que no le van a sobrar puntos, como puede pasar en tercera. El Racing tiene que tratar de sumar todo lo posible, porque es que si no quedas primero en esta categoría, el ascenso es casi una quimera, va a ser muy complicado. Se complica. Rulo, ¿qué poca fe tenías en que Simón se aguantaría ahí en el lateral izquierdo? Pues ahí está, otro no, partido yo no. Más. Yo confío, del confío canterano. Sin duda en el de Colindres. Nah, nah, otro no, gran no, partido confíes, de Simón. No, no confiaba, además, no le iba a dar continuidad. No, ahí le tienes, ahí tienes al chaval. Además, partido. Aunque es verdad que a nivel ofensivo, por ejemplo, para mí no es tan bueno técnicamente como puede ser el otro canterano Diego Ceballos, ¿no? Por poner un ejemplo, sí que a nivel defensivo y sobre todo no comete errores. Es un futbolista que por eso le gusta tanto a Romo, porque no comete ningún error, es muy sólido y yo creo que a nivel defensivo precisamente, que es donde se está fortaleciendo este Racing, por eso se va a consolidar toda la temporada. ¿Te parecerá poco? Un chaval que sale de la cantera, tercer partido y que no comete errores defensivamente. Y buena persona. Siendo lateral, bueno, vale, sí, pero en el campo vale. Que te sumes. Y puede ser el mejor chaval del mundo, pero si es un coladero no va a jugar. Entonces, pero muy bien Simón, sí. Claro, Coral. Bueno, yo sigo pensando que al Racing se le debe pedir un poquito más. No sé si está cerca del Deport porque lo está haciendo muy bien o porque el Deport no lo está haciendo tan bien. También eso sería analizable. A mí no me convence que el Racing salga a jugar a ralentí o a lo que, igual que no me convence con la Gimnástica, y me da igual que la Gimnástica esté líder y que el Racing esté segundo. Yo creo que hay ciertos equipos que, a los que hay que pedir algo más. Y me parece que el Racing tiene equipo para ganar a Unionistas, por mucho que Unionistas se adelante en el minuto 2 de partido. Si no es capaz de meter 2 goles a este equipo en el Sardinero, pues yo no sé si estás para ser primero de grupo. No lo sé. Por cierto, que volvió al 11 2 jugadores importantes, como Pablo Torre y como Cedric. Sí, Pablo Torre pues hizo el peor partido de la temporada, las cosas como son. Era un partido complicado, sí, pero también para él. ¿El centro campo del gol? Sí, está claro. Pero es verdad que estuvo bastante acertado. Y Cedric, tras la renovación, pues también estuvo bastante flojo. Pero oye, confianza en los dos a tope, que para mí son los dos mejores futbolistas del ataque. Cedric renovado. Cedric renovado, y es una noticia importante, yo creo, que para toda la afición y para la imagen que puede dar el club ahora mismo, ¿no? En los últimos años parecía que el Racing, incluyendo a muchos canteranos, podía ser un club casi de paso, una lanzadera, algo mejor. Y que un jugador como Cedric, que está dando un buen nivel en esta primera ref, decida quedarse, y decida quedarse varios años como ha afirmado,
pues es un buen indicio, ¿no? Igual las cosas no se están haciendo tan mal en los despachos como puede parecer, o bueno, no sé, algo habrá, igual confía mucho en Romo, algo tiene que haber para que yo es que creo que hay otra cosa por ahí, yo es una renovación. En los despachos acaban de tener la Junta General de Accionistas y han aprobado unos presupuestos con unas pérdidas de ¿cuánto? ¿De 1,8 millones o cuánto sí, es? Sí, casi 2 millones, sí. Madre mía, ¿cómo se puede aprobar unas cuentas así? Yo algo me pierdo. Porque son sociedades anónimas deportivas. Ya, pero estaban los accionistas allí. Sí, pero vamos, manda quien manda. Manda quien manda, pero había no sé cuántos accionistas que han puesto allí su dinero y están aprobando unos presupuestos con unas pérdidas millonarias. El fútbol no profesional o semiprofesional va a ser deficitario casi siempre. Casi siempre. ¿Para quién? Para el propio club. Porque ahí hay una empresa haciendo de prestamistas a un porcentaje bastante importante. Sí, entonces sí. No creo que para ellos sea muy deficitario. No, pero como club te hablo. ¿Qué equipo de esta categoría tiene superávit? ¿Qué equipo? Si inviertes además en buenos futbolistas para intentar el salto. Que yo hace poco escuchaba al presidente que el objetivo está en subir para conseguir una estabilidad económica. Pero es el sexto presupuesto del grupo, ¿eh? Entramos en que ya los socios, los patrocinadores, no cubren un presupuesto. Aquí empieza a mandar la televisión. Sexto presupuesto, Juanjo, de este grupo y 12 de la primera red. La noticia positiva es que el Racing va a subir este año, seguro. Es que a mí me gusta yo que creo, así de optimista. Yo de verdad 29 creo que, de noviembre, aquí está dicho. Yo aquí creo está que y lo voy a tener guardado. Tú la no te viabilidad económica de cualquier equipo, y me pongo en las categorías de la gimnástica, del Racing, está en subir. Siempre está en subir. También es cierto que este proyecto es bastante más viable desde lo deportivo que el de años anteriores, porque tiene varios jugadores jóvenes que tienen la intención de quedarse, como Patrick Soco, como Cedric. Los canteranos están funcionando muchos. El caso de Íñigo, el caso ahora de Simón, evidentemente Pablo Torre. Yo creo que en ese sentido no hay tantísimos jugadores cedidos como el año que se asciende con Ania, que se te tiene que ir algunos jugadores importantes porque vuelven a su club de procedencia. Y ya digo que en este sentido, a nivel también económico, sí que es más viable pues, tener futbolistas importantes de la casa y futbolistas importantes que son de tu propiedad. Yo creo que con esos números, en verano llega una oferta por Cedric. Cedric despega de Santander y esto es un acuerdo, pues hablo por supuesto desde la opinión. ¿En esta renovación? No lo sé, pero creo, yo no sé si no es una subida de sueldo a cambio de otra cosa y ganamos todos. Exacto. Y ya está, pero yo no tengo ninguna duda de que si a Pittman le llega a Pittman o al Racing, a cualquier oferta considerable o lógica por algún jugador, ese jugador va a salir porque han puesto mucho dinero y es lógico. Es que la fortaleza crítica, claro, económica la puedes tener en la gente de la cantera, en la gente que te pertenece y que puede tener una salida. Porque, insisto, bajo mi punto de vista, las televisiones, segunda división ya es otra cosa, primera no digamos nada, ¿no? Pero donde tienes la fortaleza y donde puedes equilibrar es desprendiéndote de gente importante que además llama la atención. A mí me parece que Pablo Torre puede ser un tipo con un futuro maravilloso en el mundo del fútbol. Es un chaval jovencísimo que creo que tiene un talento innato brutal y que si el Racing sigue en esta categoría, mucho me temo que tardará poco en emigrar. Próximo partido del Racing, toca salida Dani frente al Valladolid B que está en descenso. En teoría, tiene que sumar de 3 en 3. Hombre, en teoría sí, aunque siempre es complicado jugar contra un filial, ¿no? Un filial te puede dar un día de fiesta, como vemos muchas veces en segunda ref, ¿no? Aunque evidentemente contra los cántabros en segunda ref la diferencia es mayor con los filiales, pero sí, no se le debe exigir otra cosa al equipo de Romo que no sea la victoria contra el equipo, como dices, en descenso y que está sufriendo. Pues luego nos vamos a segunda ref. Espero que no te refieras al Racing. Hombre, nos vamos a hablar un rato de segunda red, que el único que ha conseguido la victoria ha sido nuevamente el Rayo Cantabria, que está haciendo una gran temporada y que con esta victoria por 1-2 en casa del Logroñés B, pues le permite mantenerse ahí muy cerquita de los puestos de playoff. Y a última hora, además, venía el Racing, bueno, el Rayo Cantabria, perdón, en una dinámica bastante mala, la que no enlazaba dos victorias seguidas, pero oye, esta victoria ante un rival que también puede ser ciertamente directo para colocarse arriba, la verdad que le viene espectacular. Hizo un muy buen partido Nico Celorio, el chico que creo que es de la edad de Pablo Torre, también muy jovencito, incluso un año menos, y salió revulsivo, revolucionó completamente el partido, y el Rayo Cantabria que vuelve a ganar, consolidándose como uno de los aspirantes al ascenso incluso.
El Rayo Cantabria, la gran esperanza de los equipos de tercera red de Cantabria, ¿no? Que están deseando que sean los menos posibles los que arrastren. Sí. Y no, muy buena temporada del equipo de Loza. Le costó un poco empezar, porque yo creo que el propio Ezequiel Loza tenía un poco que acostumbrarse al tipo de equipo que tenía. Él venía del Grupo Vasco, del Portugalete, de antes de la gimnástica aquí. Y yo creo que tenía un poco también que acostumbrar su juego a los tipos de jugadores que tenía aquí en el Rayo Cantabria. Y bueno, está claro que lo está consiguiendo porque todos sabemos que Loza es un pedazo de entrenador y en este caso el Rayo Cantabria parece que va para adelante. Para mí es que es el fichaje, Ezequiel Loza. Ha sabido leer perfectamente lo que tiene. Yo pude hablar con él en el principio de temporada, en la pretemporada, y me hablaba muy bien del equipo, me hablaba muy bien de los chicos. Creo que conoce perfectamente el mundo del fútbol, que sabe dónde está metido, sabe cómo tiene que trabajar, la psicología que tiene que aplicar a este equipo, porque hay gente muy joven, con muchísimo talento, pero que al final son, como yo digo siempre, melones por abrir muchas veces, ¿no? Hay muchísima calidad, pero te tiene que salir bien, la dinámica tiene que ser buena y al final lo está siendo. Y creo que esta segunda RFF es bastante más dura de lo que yo me esperaba en los equipos de arriba. Y creo que están sabiendo leerlo a la perfección y que son partidos estos que puedes sacar y que al final lo sacas, aunque sea última hora, pero al final lo sacas y está en una posición muy cómoda y creo que Ezequiel está haciendo un trabajo sensacional ahí en el Rayo. Sí, es que está sabiendo canalizar ese talento de esa gente joven que puede tener la cabeza en tener oportunidades en el primer equipo, que puede tener la cabeza en mil cosas, en no ser un equipo, por así decirlo. Sin lugar a dudas, los chavales son los que mejor se han hecho en una categoría que es nueva para todos, que es mucho más complicada, estoy de acuerdo, de lo que creíamos. Solo hay que ver al resto de equipos cántabros y creo que la clave, y coincido totalmente, pues es Loza, ¿no? Que es un técnico pues impresionante y que a mí me da cierta envidia verle en Santander, la verdad, es así. La verdad es que en los equipos que ha estado, por lo general, ha hecho un trabajo extraordinario. Próximo partido, Rayo Mutilvera, dos equipos pues, que están en partes altas de la clasificación. Un partido bonito, Rulo. Sí, partido también complicado, porque los dos están en esa pelea por el playoff. Pero a mí me alegra que el Rayo Cantabria, joder, siempre digo Racing B, que vuelva a ganar, porque ya digo, a veces... Aunque estuviera en la zona de arriba, te metes en esas dinámicas de empatar mucho, de no ganar, y se te podría hacer muy larga la temporada, pero bueno, una victoria otra vez, y además recuperan chicos por lesiones y demás. Entonces yo creo que en ese sentido el Rayo Cantabria sí se puede meter en el playoff, y ganando ante el Mutilvera, que yo creo que es un rival ciertamente asequible para ellos en casa, se consolidaría en esa cuarta plaza, así que perfecto. Están haciéndolo bien en Mutilva, ¿eh? Yo estuve allí cuando la gimnástica perdió un playoff hace ya unos años, estaban empezando a salir y pude hablar con la gente de allí. Yo tengo cierta vinculación con Pamplona y están trabajando muy bien, igual que trabajaron en su día con el San Juan. Están trabajando muy bien, están funcionando muy bien con la cantera, con los entrenadores, tienen unas instalaciones espectaculares. Y es un equipo que yo creo que va a ir para arriba y se va a consolidar. Que hay que tener cuidado con ese equipo en la próxima jornada. Está Dani, está en partes altas de la clasificación. Sí, y siempre aquí en Cantabria tratamos de mirar para minimizar un poco ese complejo que tenemos a otras comunidades uniprovinciales, ¿no? A Navarra y a La Rioja, por decir, bueno, pues el nivel es parecido, pero esta segunda red nos está mostrando que para nada, ¿eh? Que hay equipos por ahí, pues como dice Juanjo, el Mutilvera, por ejemplo, que cuando recuerdo esa fase de ascenso, cuando tocó Mutilvera, todo el mundo dijo, bueno, este es el que tenía que tocar, ¿no? Este... La recordamos todos. Y nada, te la pintaron aquí, te la pintaron allí. El al año final... siguiente a Lizarra. Yo la recuerdo porque hice la retransmisión en una grúa hidráulica a 36 grados con una sombrilla que se movía y tenía abajo como 4 metros. Digo, como falle esto o nos peguen un balonazo que algunos pasó así, nos caemos para abajo. Tremendo fue aquello. Bueno, equipos que se está viendo, ¿no? Ardó y San Juan, Lizarra también, con un jugador cántabro allí como Javi Cobo. Gente que lo está haciendo muy bien y no sé, igual el problema aquí no es de falta de jugadores, igual hay otras cosas que se están haciendo mal porque hay comunidades en las que también hay poca gente y se hace muy bien. O sea que... Sí, bueno, habrá que mirar un poco el poder adquisitivo o la industria. Hombre, que hay en Navarra. Navarra tiene nivel. Y aquí, nivel, pues, cada vez, por desgracia, cada vez hay menos. Vamos a Laredo, casi, Coral. Laredo 2, Racing Rioja, que es el líder, y un grandísimo equipo, 3. Bueno, entra dentro de lo esperado, ¿no? La derrota, yo creo que en ese sentido tampoco sorprende. No te pueden meter tantos goles, da igual la categoría que sea, es muy difícil sumar con esos números atrás.
Y la verdad es que es una pena, porque a nivel moral pues hubiese sido importantísimo, claro. Yo, hay una cosa en Laredo que todavía me lo tienen que explicar. La salida de Manu Calleja. El año pasado hizo una temporada descomunal, jugó el equipo a las mil maravillas y se prescinde de él. Al final el entrenador que llega se vuelve para su tierra, acaban tirando de Chiri, se encuentra un equipo hecho. Yo estoy con Coral, que no puedes encajar tres en San Lorenzo, por muy bueno que sea el rival. Yo creo que tiene muy buen equipo el Laredo, de verdad, ¿eh? Creo que adelante tiene gente que tiene capacidad de marcar, hay experiencia. El año pasado, que hay un bloque ahí, tuvieron pues esa oportunidad de competir y competir muy bien, y este año le veo bastante más débil al equipo, sobre todo en la faceta defensiva. Es que es un cambio, ¿no? Y no que domina, se toma, no que domina se toma los además partidos. Como por filosofía de club, o por decirlo así, como a largo plazo, con la idea de hacer un plan determinado, pero es que tocar algo que funciona como funcionó el Laredo el año pasado, yo creo que nos parecía a todos suicida y una locura, ¿no? Y al final el tiempo está dando la razón a que no parecía la mejor de las Porque además ideas. Este año es importante para el Laredo para consolidarse en la categoría. Con el cambio de categorías el año pasado, pues bueno, se queda la cosa un poco ahí en el limbo y creo que este año es muy importante para consolidarse en la categoría. Y tienen que rectificar y hacer las cosas un poquito mejor, ¿eh? Por cierto, que igual que piensa Juanjo, perdona, que este es el año de la conciliación, yo creo que lo importante es el primer año, ¿no? Para un equipo como el Laredo, que ha sufrido tanto históricamente, o como otros que tantos que han subido, para mantenerse, al final conseguir enganchar un buen año y mantenerte, y precisamente en el cambio de categoría, pues este año has quedado incluso para pensar mirar para arriba. Es que ves los equipos que están arriba, al final son equipos de la talla de un Laredo, de un Tropezón, ¿no? A nivel de nombres, precisamente Mutilvera y Zarra, estos equipos, y desgraciadamente con los cambios que se han hecho han sido a peor, y el Laredo va a sufrir mucho lo que queda de temporada, además por la brecha que se está marcando ya. Yo insisto en lo de Manu Calleja, dentro de muy poquito tiempo. Ha firmado por no sé qué equipo. Sí, en el Olympiacos de segunda grilla. Segunda división. Ya se marcha para allá. Con Richie Kitoko, ex futbolista del Racing. Me lo comentaron hace nada, 2 días aproximadamente, no he podido hablar con él. Pero un entrenador de este nivel que se va a la segunda griega no vale para la segunda RFF en Cantabria. Hombre, vale de sobra, y este año repetir el Laredo lo que consiguió la temporada pasada era dificilísimo. O sea, era lo normal. Bueno, si yo lo que quiero es que me expliquen por qué se prescinde de él. Bueno, pues se prescinde por lo que se prescinde, porque básicamente era o prescindir de él o buscarte media plantilla. Entonces, bueno, ahí ya el que tome las decisiones tendrá que saber qué hace. Pero bueno, la cosa. Entonces es cuestión clara. De secretario técnico. A 3 puntos de la salvación, que haya de la zona de descenso directo y se coloca a 3 puntos de la salvación. Está ahí. Sí, a 3 puntos, pero del San Juan, ¿no? Que esta jornada ha visto su partido suspendido. Entonces ya esos 3 puntos ya pueden ser unos pocos más, y quitando el Burgos Promesas, que es el otro equipo que está un poco ahí en la parte baja, esa parte media ya se está separando mucho y se quedarían prácticamente 4 de directos, 5 y el del play-out para 6-7 equipos. Es que la cosa ya está muy negra para los que se quedan ahí abajo y va a ser muy difícil salir, es que se va a librar uno. A ver, estamos en noviembre, que aquí queda mucha tela que cortar, pero yo vuelvo a la realidad, que son las sensaciones. Los números son una cosa y las sensaciones son otras. Y los números que tiene, que puede llegar a salvarse, evidentemente. Las sensaciones que da, para mí, son de cierta debilidad. Y es lo que te tiene que preocupar. En cualquier equipo, vaya en la posición en la que vaya y los números que tenga. Porque viene un bajón, o esta media plantilla que dice que no, y se acabó la función. Porque no les cae bien el entrenador. Pues cambiamos otra vez. Así. Así es, bueno, igual les cae bien y lo sacan adelante, yo qué sé, vamos a callo. Es que me estás poniendo muy nervioso. No, es que de verdad, en el fútbol los futbolistas no pueden mandar. Hay un entrenador que tiene que mandar y un presidente que tiene que poner orden. Y el presidente es el que está por encima de secretario técnico, entrenador, futbolistas, etcétera, etcétera, y el encargado de enderezar los rumbos que se desvían. Y yo creo que el rumbo se desvió, allí son marineros, el rumbo se desvió y el timón hay que cogerle de vez en cuando. En Laredo te firman otra salvación y otro entrenador, ¿eh? Vamos. Ahora mismo. Incluso el propio entrenador igual te lo firma. Vamos a Cayón, que estuvo a puntito de dar la sorpresa. Empezó ganando precisamente en Mutilva
pero no pudo ser. Se adelantó y empezó bien, con el gol de Goñi en el minuto 4 o 5 de partido. Tuvo luego otra ocasión para meter el segundo, que ya hubiera sido, bueno, después de ganar, si te pones 0-2, hubiera sido espectacular. Pero a partir de ahí pues volvimos un poco a lo que viene siendo la temporada del Cayón, bastante pobre con pelota. A nivel defensivo también se nota que les cuesta. Yo creo que la plantilla pues es lo que es, y otra vez con muchas bajas. Al final una derrota lógica, que en el segundo tiempo con un doblete de Iván Martínez pues les mete otra vez colistas. La verdad que sigue siendo muy complicado esto. Mucho, mucho. Porque oye, quizás después de la primera victoria dices, pues si enlazas otra hubiera sido espectacular. Nos hizo soñar, ese gol tan temprano nos hizo soñar. Pero... Yo es que creo que el Cayón va justo para la categoría. Va justo. Están haciendo, no creo que se le pueda reprochar nada al trabajo que están haciendo, ¿eh? El año pasado hicieron una temporada brutal, pero yo creo que va justo en esta categoría. Antes decía que nos ha sorprendido el nivel de la categoría. A mí, por lo menos, yo voy a ver muchos partidos del Trope y creo que va justo. Pero están trabajando y se lo tienen que creer. Pero es que es una victoria nada más. Es que es una victoria en todos los partidos que llevamos. Es muy poco. Y después acaban encajando y se tiene que hacer muy fuerte en casa. Intentar ir poco a poco y sin demasiada presión, a ver, claro, si cogen una racha buena y bueno. Pasa un poco como le ha pasado al Barça este año, tienes una plantilla justa y encima se te lesiona medio equipo. ¿Ya qué haces? Es que tampoco puedes hacer por demasiado. Por fichar a Alves, pero el Cayo no puede. Bueno, con lo que está cobrando, que está cobrando el mínimo. Ya, lo mínimo. Bueno, pues dice, sí, anímicamente hubiese sido encadenar dos victorias impresionante. Lo que pasa es que lo que hablamos es que de la mitad para abajo van a descender casi todos, ya se puede decir. Es que es una categoría que te la vas a jugar. De todas formas, en este partido ha competido y tiene que empezar por ahí, por competir y estar en partido y creérselo. Yo creo que en ese sentido es el que más libre tiene que jugar. Y el Cayón ahora mismo está descendido, le van a dar por descendidos todos los que vengan aquí. Bueno, pues con esa tranquilidad y con ese crecer que solo puedes ir hacia arriba, porque solo puede ir hacia arriba, yo creo que es como puede empezar a sumar. Sí, además de los equipos cántabros, es el que menos exigencia, quitando el Rayo Cantabria, ¿no? Que al final al ser un filial siempre se requiere otras cosas. Pero el Cayón al final es el equipo que menos exigencia debe de tener, ha conseguido un ascenso histórico, está compitiendo en muchos partidos, sí que es cierto que a algunos se ha complicado más, como dice Juanjo, pero es eso. Al final el Laredo viene de, como decíamos, de un año en el que se tiene que consolidar ahora, el Tropezón pues tiene ciertos sueldos que no pueden ser los mismos que los del Cayón, igual, y el Cayón al final es lo que dice Coral, a día de hoy está descendido y todo el mundo piensa que es así, y yo creo que Luis Fernández tiene que tener esa mentalidad, los jugadores tienen que tenerla, ser un grupo y tratar de competir todos los días, y el primer día es el siguiente en casa, tratar de asegurar los puntos, porque el campo del Cayón es que es uno de los más interesantes de esta segunda red para practicar tu fútbol, y yo creo que el equipo está compitiendo bien en casa. Frente a Lizarra. Es que lo que decíamos la semana pasada. Sí, ¿qué más te da uno que otro? Da igual. Tienes que sumar a tres. Claro. Vamos a Thanos, venga, que el tiempo va igual, pasando. Igual mejor no, ¿eh? Vamos a Thanos y nuevamente otro partido más en ese campo municipal de Santa Ana, donde sumaron otro empate, pues que es... Es que se repite la historia. Esto es como es eso lo del día de la marmota, ¿no? Todos los partidos en Thanos son igual. El equipo lo hace bien, domina, genera, muy mala puntería, acaba encajando. Les llegan una vez, acaba encajando. Y a partir de ahí, a remar. Y a volver a cambiar el plan. Menos mal que apareció Jorge Merino, me alegro muchísimo por él, ¿eh? Con este zapatazo. En el 87. En el 87. Y rescata un punto. Pero es que pasó hace 15 días con el Burgos Promesas. Llegaron una vez y marcaron un gol. Apretaron 5 minutos y fue suficiente para encajar por parte del Trope, que no está fino atrás. Me consta que están buscando refuerzos, posiblemente un centrocampista y un lateral, porque están un poco cojos ahí, sobre todo la baja de Cristian, es que ha sido un palo tremendo para el Trope, y hay que enderezar el rumbo. Yo creo que el Trope tiene más exigencia, por ejemplo, que el Cayón, y que tiene mejor plantilla que el Cayón. Y tiene gente que a mí me gusta mucho. Chucky es un tipo que no está teniendo suerte de cara a gol, Javi tres cuartos de lo mismo, pero en el centro del campo creo que hace falta un poquito más de trabajo que ayude a la defensa, porque no se puede encajar siempre, en todos los partidos, en casa, ser el equipo más goleado de la categoría, así no vas a ningún sitio, y te obliga además porque empiezas siempre por debajo en el marcador, tienes que cambiar el plan, tienes que jugar otra cosa, vas muy forzado, sobre todo en casa, vas muy presionado y bueno, te está saliendo relativamente bien porque no pierdes,
contra rivales directos y mantener las distancias. Pero me parece que es un bagaje ciertamente pobre en estos dos últimos partidos, cuando además eran partidos marcados un poco en rojo en el calendario del Trope, como que se podían sacar adelante. Y por las exigencias, vuelves a encajar, Dani, pero sí es verdad que al menos no es la sangría de las últimas jornadas, ¿no? Sí, el partido del Burgos Promesas, como mencionaba Juanjo, era muy sintomático de los problemas que arrastraba el Tropezón a lo largo de la temporada. Ese día se encajó poco después de empezar la segunda parte en un arreón del Burgos. Eso era la facilidad para encajar y el salir mal en los 10-15 primeros minutos de cada periodo. En este caso es un partido contra el Ardoy totalmente diferente. Es que el Tropezón juega muy bien, se merece la victoria, uh-huh. Y es que es una la que le llegan. Es que no es que digamos que el equipo es frágil defensivamente y que sufre mucho por tramos. No, es que ha sido una vez que han llegado, una vez que han metido y se ha acabado el partido. A los atacantes del Ardoy se les acabó allí, no hubo más. El Tropezón, el problema que está teniendo es que está encajando mucho y luego, por mucho que hay días que sí que ha anotado, pues como dices, ¿no? Chucky no está teniendo tanta suerte, pero ha metido varios goles. Javi el otro día ya volvió a meter. El porcentaje de acierto en relación, por lo menos en casa, en relación a las ocasiones de que se disponen, es bajísimo, porque tienes 4, 5, 6 ocasiones claras, tanto en este partido de ayer como el de la semana anterior en casa contra Burgos Promesas. Y no aciertas, y hay que apuntar un poco mejor, porque yo creo que es el debe que tiene, atrás y adelante, en las dos áreas, que es donde se define el fútbol, claro, finalmente. Donde claro. Tienes que ser resolutivo para el próximo partido frente al Peñasport, otro rival más que directo, otra oportunidad. Es que es lo que hablamos, además se te hace un mundo, ¿no? Si te llegan una vez y concedes y ya te empieza el run en la cabeza de en una yo llevo aquí media hora y dale y nada... Y luego Santa Ana es lo que tiene, que Santa Ana es complicado para el rival para anotar, pero a ti también se te puede hacer pequeñín como se te metan muy atrás, ¿no? Entonces, si siempre vas al ralentí, si siempre tienes que empatar, siempre tienes que escalar esa montaña, pues es muy difícil para el Trope, que coincido con Juanjo, que hay que exigirle bastante más que al Cayón. Yo creo que son situaciones opuestas y que bueno, que lo que decíamos, que el fútbol se define en las áreas y si fallas en una y en otra, estás condenado. ¿Quieres hablar de la gimnástica? Te iba a decir ya que si hablamos de la gimnástica. 3 minutos que tenemos hoy a los que saben de lo de la gimnástica aquí. Otro empate más. Derbi comarcal frente al Cartes. Empate a 1. Otro más. Pues, ¿qué quieres que te diga? Lo de la gimnástica ya canta bastante fuera de casa, ¿eh? Yo creo que hay que exigirle muchísimo más. En casa también, porque el otro día se ganó 3-0, pero yo me aburrí como una mona. O sea, tremendo. Y después lo de fuera no entiendo nada. Lo de Cabezón, vale, pues fueron 4 postes, un montón de ocasiones, no te entró, vale, de acuerdo. Pero es que el resto, si quitas el partido de Bioño, son partidos discretísimos. Empatas a última hora en Escobedo y de aquella manera. No ha brillado la gimnástica en ningún campo este año, excepto en el Malecón y puntualmente. Dani y yo tenemos una broma que decimos que estamos en primero de Pablo Casar, porque ha variado muchísimo los sistemas. Yo el otro día salir con 3 centrales, 2 laterales largos, no lo acabo de... Y 3 centrocampistas defensivos. No lo acabo de entender demasiado bien, pero claro, evidentemente Pablo es el que trabaja con ellos todos los días. Yo creo que no ha acabado de dar con la tecla, pese a la superioridad que muestra en casa, y le doy mérito al Cartes y a Jorgito Rodríguez, que es un crack, que sacó un penalti, que sigue teniendo una clase tremenda. Y al Cartes también hay que pegar un tirón de orejas. Es cierto que la gimnástica no era el mejor invitado, pero por plantilla tiene que estar muchísimo más arriba. Ha encajado o ha cosechado 3 empates consecutivos. Los 2 de fuera creo que con bastante mérito, porque en el Eusebio Arce y en Alpedre son campos complicados, pero le hace falta ganar. Le hace falta ganar y salir de ahí. Entonces, bueno, para tampoco la gimnástica le hace tanta falta. Tampoco le hace tanta falta porque va líder. A día de hoy, empatando fuera, le está valiendo para... Pero 3 puntos. Sí, pero en abril estáis en segunda. Pero es que está haciendo la goma. Uh-huh. Es que juega en casa y amplía a 5 o 6 la diferencia. Juega fuera y baja a 3 o a 4. Bueno, también es verdad, yo creo que hay que exigirle más. Pero que sacando una media de 4 de 6, y, le vale. Y vuelvo a lo que he dicho con el Racing y con el Laredo. Los números y las sensaciones. Es que ya si en esta categoría no pedimos algo más que los números... Claro,
en esta categoría, ¿eh? ¿Pero qué vais a pedir? ¿Jugar bien al fútbol en tercera red? No, porque pero no salir a defender en el Ansar. O sea, lo que no ahí puede sí salió parecer a defender, es ahí sí, porque eran ocho jugadores defensivos. O sea, yo no entiendo que el Ansar sea Anfield de repente. O sea, quiero decir, sales con el culo apretado. ¿Qué eres la gimnástica? O sea, eres la gimnástica, estás jugando en el Ansar, tienes que dominar todos y cada uno de los partidos de la categoría. Te puedo comprar que frente al Sidevillas, frente al Escobedo, tengas un rato de no dominio, pero es que creo que a esta gimnástica, de verdad, le estamos exigiendo muy poco porque la circunstancia hace que dé, pero está a 3 puntos y el Escobedo, que empezó fatal, está a 5. Tú te coges ahora mismo al jugador que menos minutos haya jugado en la gimnástica, sí, y es titular en cualquiera de los otros equipos de la tercera división, segurísimo. La gimnástica tiene mejor plantilla, mucho mejor que el año pasado. Yo creo que tiene una plantilla cercana a la segunda RFEF, con algunos matices. Creo que todavía, es cierto que hay mucha gente nueva, pero también viene un bloque del Escobedo, que estaba acostumbrado a Pablo Casar, que tampoco tiene que ser desconocido para ellos. Ya llevamos unos partidos, me parece que son 11. Ya son 4 meses y la Copa... En la Copa se jugó bien, por ejemplo. Se empezó jugando muy bien. Pero yo creo que el equipo se ha atascado y que no es brillante. ¿Que está cumpliendo? Pues bueno, bien. ¿Que no ha perdido? ¿Que marca mucho? ¿Que le encaja muy poco? Todo lo que queráis. Sí, pero todos la sensación datos... es que ellos están haciendo la misma suma que podemos hacer aquí. De gano lo de casa, empato fuera, sigo primero. Estás a 3 puntos. Es que estás a 3 puntos. Claro. Estás a un mes malo de liarla muy gorda. Y sería bastante Dani, ridículo. Pon orden. El caso es que con esa suma a la gimnástica le van a sobrar puntos. Es lo contrario a lo que decíamos del Racing. Le van a sobrar. Bueno, de momento le sobran 3. 3, sí. Que vale, parece que están como despegados y no lo van a tener de 6. Pero lo que es evidente es que hay que exigir, porque cuando no es el Pra o es los postes, y cuando no es el barro y cuando no es que el agua la fuma. Es que la gimnástica no puede perder 60 minutos de partido en el Ansar. Y no habrá nadie más en toda Cantabria que te pueda defender más al Cartes como lo puedo hacer yo. Porque el Cartes hace su partido y lo hace muy bien. Y como dice, fuerza un penalti con Jorge y al final, yo creo que Pablo Casar se equivoca en el planteamiento del otro día, como decías, con la formación esta que saca la gimnástica el año pasado. Yo creo que sale a eso, a aguantar, sale a especular, sale a por el partido. Es un partido muy similar al que tenemos en Bárcena con el Torino, es muy similar y al final... ¿No será más fácil salir a marcar y que la responsabilidad sea del otro, que está jugando en casa y que tiene más necesidad, mucha más que tú? Porque tienes equipo para salir a ello, a por el partido, a dar la sensación. Es que yo no creo que me encuentre hoy un aficionado de la gimnástica por el pueblo que me diga que está contento. De verdad, siendo líder, sacando 3 y no habiendo perdido. Seguro que casi ninguno está contento. Igual el más acérrimo de todos, que lo perdona todo, vale. Pero yo creo que la gimnástica la tenemos que exigir mucho más. Porque eso que dice Dani, la gimnástica es la gran favorita, de acuerdo. Pero eso de que va a estar ascendido en marzo, como decía también Rulo... Mediados de abril. O mediados 10, de, abril, 12 de abril. Esto se lleva diciendo desde el principio de temporada. Vamos a llegar a abril. A mí me gusta ver las cosas en su momento. Y a mí, estás, a día de hoy... 29 de noviembre, estás dando cátedra. Y aparte de otra cosa, que la categoría ha bajado el nivel bastante. Obviamente. Bastante. Yo creo que hay muchos equipos muy igualados. Nosotros estuvimos hablando con varios entrenadores al principio de temporada y hablaban de esto, de que iba a haber cierta igualdad. Creo que la hay, pero que la gimnástica está en esa igualdad de los de arriba. Está un poquito por encima de Vimenor, de Escobedo, de Siete Villas, de la Cultural de Guarnizo. Y de más a menos en casa, ¿eh? Sí, de más a menos claramente. Y que le han favorecido los resultados de esta jornada, ¿eh? Sí. Pese a todo. Bueno, que hay que ir a dormir, que ya es hora, que se acercan las 12 de la noche y que el día pues ya se acaba. Dani, un placer. ¿Has estado bien? Sí, ¿no? Yo espero que me des algo de cena y a ver si me dejas salir. Venga, te dejo salir. Me dejas salir hoy. Volverás, ¿no? Volveré a la parte de atrás. Y a la de adelante también. No, depende de lo que me ofrezcas. Bueno, a ver, no sabes. Maestro, un placer. Muchísimas gracias. ¿Tú también vuelves? Cuando me digas. Estoy muy a gusto. Así me gusta. Con gente que sabe de fútbol. Sí, señor. Y con Adri también. Y luego gente que sabe de fútbol y con Adri. Y luego conmigo, que es amigo mío. Aparte de lo del fútbol, pues ya es amigo mío. Coral. Pues nada, estás en tu casa, así que a ti poco que decir. Aprovecho y te cuento que sacamos peloteros nuevos este mes de diciembre con jóvenes deportistas de Cantabria, con pilotos también, claro que vendré y con cosas muy interesantes. Vienes y vienes con la revista y llamamos a Sergio también. Por supuesto. ¿Eh? Si no, la próxima entrevista con Dani, que está de pichichi. ¿Eh? Rulo, hay que sacarle en peloteros. No, dejarme a Dani, que luego se me... que le da vergüenza. Rulo, el lunes que viene descansamos, que es fiesta. Nos vemos dentro de 15 días. Por fin me das un poco de vacaciones. Sí, señor. Pues nada, hasta aquí Ronda Deportiva. Por cierto, Juanjo, ¿tú cuándo vas a presentar las galas de...? Cuando me llamen. Las galas del deporte me del Besaya. ¿Quién te viste?
¿Quién te viste? El que te viste a ti, el mejor. Sí, claro, el mejor. El mejor. Open, hombre, ya saben que en Torrelavega, enfrente de lo que era el Royal Palace y en Cabezón de la Sal, a la entrada de la avenida, a mano derecha, tienen una tienda enorme. Así que ahora que llega el invierno, pues hay que abrigarse y en ningún sitio mejor que en Open. Coral, que ya tiene fecha para su boda, los muchos hombres, porque es Open hombre, van a ir vestidos de Open. Cuando consigamos casar a Dani, pues seguro que va con el vestido, con el traje de novio, también de Open, esto es así. Le recordamos que si no pueden ver el programa, aunque ya es el final, pues lo tienen en nuestras redes sociales. Si algo no les ha quedado claro, lo pueden volver a ver. Hasta la semana que viene, sean felices. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Cien megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a 1000. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia. Llama ahora y llévate la fibra gratis hasta 2022 con 3 meses de Netflix de regalo. Que no te paren, ponte a 1000. Adamo. Carnitería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942-89-2649. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabreroa, recarga 100% natural.
compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira, Paseo de Julio Azeur en Torrelavega. Más información: www.boulevaraltamira.es.